Bien, si según mi reporte, esa era la mejor para las artes de La Habana, Diego. Pero todo tiene un límite, ¿entiendes? No entiendo. Un límite. No. Yo no sé nada de dinero falso. Otra capitán. Yo he hablado aquí más con un perico ya, ¿por qué no me crees? Mayor, Matiel, mayor. Bueno, mayor. Y no te creo porque este dinero fue encontrado en tu casa. Para ser más exacto. Aquí. Me cago en su madre. Aquí me hablas bien, Matiel. Eso me lo dio a guardar a mí el gallego. El gallego. A no ser que sea un apodo, me imagino que te estés refiriendo a este hombre. Bueno, ahí quedó en llama, pero sí, puede ser ese. ¡Qué indiscreto! ¿Y Matiel? ¿Matiel no? Matiel mucho más, pero resulta que a Matiel no puedo pedirle cuentas. Dame mi dinero, o me llevo todo lo que tienes por allí. ¿Sabes que no lo tengo, Diego? No lo tengo. A mí me importa poco apretar el gatillo, Romeo. No lo tengo. Bueno. Por favor, yo necesito hablar con el oficial de guardia. Un momento. ¿Qué vínculo tiene Diego con tu paladar? Él me vendió los freezers y los refrigeradores que ustedes vieron en la paladar. Bueno, y otros más que después yo cogí y revendí. Y muchos buenos productos que también salían de su firma. De su firma. Mira, Matiel. Diego tiene una firma. Como yo tengo un yate en la Marina de México. ¿Cómo? Retíralo. ¿20? Digo yo. Pero nada. Te gustó, digo yo. Pero nada. Me gustó tanto Cuba que más nunca he ido a España. ¿Y cómo le ha ido? Bueno, o menos, no muy bien que digamos, pero bueno, me enamoré de este país y de las cubanas. Venga, hombre, venga. Es una falsificación bien hecha, pero típica. Dejando aparte de que no es papel de seguridad, si lo comparas con uno genuino, puedes ver la diferencia de matices en la marca de agua. Además, el hilo de seguridad en el genuino se lee perfectamente y en el falso no.
Mayor. Dime, Maite. Los billetes se imprimieron en un equipo bastante sofisticado. Es un modelo que comenzó a fabricarse hace un año aproximadamente y tiene un alto valor en el mercado internacional. Muchas gracias. Dígame, ¿cómo puedo ayudar? Vale, hombre, vale. Espérese, porque hay algo que yo no acabo de entender. Si ya él regresó, si está bien, ¿cuál es su preocupación? Porque yo sé que algo le pasó a mi hijo, capitán. Está distinto, preocupado. Sé que no estaba en la playa de borrachera en borrachera, como él dice. A ver, dígame. ¿Él bebe habitualmente? Casi nunca. ¿Qué hace? Está en el último año de informática. ¿Con quién se reúne? Con muchachitos de su escuela. ¿Y entonces? Hable con él, por favor. Echa para acá, que es el viejo que nos dio la línea, ¿viste? Confirmado con todo el mundo. Esas impresoras solo se comercializan en el sector estatal. ¿Y cuántas hay en el país? 8. Y todas ahí en La Habana. Coño, Tony. Los billetes falsos esos estarán saliendo de una empresa. No, no te lo quería decir porque después tú vienes con que soy una tuñosa y todo eso. Y ven acá, ¿y no cabe la posibilidad de que hayas descartado a los particulares que imprimen documentos? No, no, tranquilo. Lo que se sabe no se pregunta. Tengo un camión de gente en eso. ¿Qué tal la guardia? Ahí, sirviendo de niñera. Acabo de hablar con un sangaletón que se fue de fiesta y la madre todavía piensa que el niño tiene 10 años. ¿Qué te digo a ti? ¿Qué, Vani? ¿Y qué? Maite, necesito verte urgente. Vayan a las 8 empresas y tráiganme los discos duros de las máquinas que estén vinculadas a esas impresoras. Vani, que los informáticos los revisen hasta lo último. Okay. La bombilla pelirroja en la lata de azúcar. Arriba, a trabajar. ¿Tienes algo? Nada, veo. Esto tampoco es. Dime, ¿dónde es la cosa? Volví a salir hace como 15 minutos. No, ¿cómo me lo seguiste? Padre, estaba esperando y ahorrate que esperándote. De todas formas, no coja lucha que ese tipo tiene que venir para acá. Él tiene que regresar para acá. ¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo es el trabajo? Bueno, estoy que solo veo letricas y numeritos que suben y bajan. No, pero ya chequeamos la mitad de las empresas y hasta ahora nada. Dime, Tony. Oye, creo que ya sé quién es el hombre. Sí, sí, pero esta noche de todas formas yo voy a sacar más información. Está bien, dale. Averiguaste, Tony. Bueno, está declarado violador de estancia desde hace algunos meses. Es español, pero no se llama Diego, sino Facundo Ramos Pascual. Estuvo hospedado en el hotel Monte de Habana. Está bien. Esa información hay que confirmarla, pero mientras tanto voy adelantando con la gente del hotel. Ya está. Dale, muy bien.
Román, dígame si ese hombre es Diego Sánchez. Sí. Ese mismo, ¿eh? Aquí todo el mundo se acuerda de este tipo, ¿cierto? Sí. Con decirle que venía a verle una mujerona así y así, que parecía campeona olímpica, división súper completo como mínimo. Pero eso no es todo. Cuando ella lo enganchaba para la tienda de enfrente, hasta que no dejaba la tarjeta en cero, no se iba. Vania, por aquí Maite. Ya pueden venir a buscar las computadoras y traerme las de las empresas que faltan. No, no hemos encontrado nada todavía. Es verdad. Y le compró DVD, equipo de audio, batidora, lavadora, plancha. ¿Ustedes venden estos equipos con certificado de propiedad? Sí. Ya, y por supuesto guardan copia, ¿no? Sí. ¿Tú me puedes ayudar a encontrar el nombre de esta mujer? Bueno, pero eso llevaría tiempo. Ah, bueno, perdón. Alejandra, ¿la conoces? Soy yo. ¿Eres tú? Mira, ¿tú sabes por qué yo vine en este turno? Porque a mí me dijeron que tú eras la tendera más eficiente por tu esto. Lo que nadie me avisó, que tenías los ojos más bonitos. Gracias. Vamos a hacer una cosa. Ahora yo voy a dar una vuelta. Y cuando yo regrese, yo estoy seguro que tú me vas a resolver eso. ¿Está bien? Chao. Esa impresora se la robaron. ¿Cómo que se la robaron? Sí, y se hizo la denuncia y vino la policía. Hicieron una investigación. ¿Cuándo fue eso? Eso fue como a mediados de marzo o abril. Un momentico. Sí, cómo no. Alex, Vania por aquí. Necesito que verifiques algo. Este es el expediente y aquí está la denuncia. Siguieron varias señales, tuvieron varios sospechosos, pero nada. En la empresa hay dos o tres sancionados todavía, incluso con responsabilidad material. Y al custodio los pulsaron. Sí, pero no le pudieron probar nada. Ni a él ni a ningún otro trabajador. Bueno, a lo mejor con esta investigación vamos a algún lugar. Ya no puedo, mamá. Ya no puedo. No puedo. Te falta mucho, mi negra. Te falta mucho. Ay, no mucho, Diego, pero no estoy para eso ahora. No, no, la verdad que sí, seguro que sí, seguro que sí. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? Ay, Diego, suéltame, chico. Dale, coño, pero es que ahora es cuando tengo ganas. Ay, pero yo no, Diego, yo no tengo ganas. Pero mira, tú tranquilita. Tranquilita, yo así aquí, así tranquilita, yo lo hago todo. Ale, la campeona de los supercompletos se llama Hermenegilda Quiñones y vive en el solar de la California. Upa, allá. Upa. Policía, tranquila, me la gira, es la policía, mira, policía, tranquila, eso. Diego,
contigo. ¡No, Diego, no! ¿Lo que tienes? ¡Joder! ¡Hostia, deja eso! ¡Joder! ¡No me ganas el tiempo, no! ¡Suelta encima! ¡Atala! Ese tipo es tremendo muerto de hambre. Él se quedó a vivir aquí en Cuba porque no tenía dinero. Bueno, por eso y porque yo le di lo que ninguna mujer le dio. Y porque aquí es muy fácil vivir tupiendo a la gente. ¿Eso usted lo dice por algo en particular? Claro, que se la da de buena gente y es tremendo mentiroso. Él le debe dinero aquí a Media Habana. El dinero le entra por una mano y lo gasta por ahí en mujeres. Óigame, es un depravado. Un cochino. Cuando estábamos en la cama... No hacen falta los detalles. ¿Cómo fue que consiguió esa pistola? ¿Cómo lo consigue todo? Lo compra aquí, lo vende allá, dice que es novio y es mentira. Un día lo van a matar. ¿Usted no recuerda con quién era que le hacía los negocios? Los negocios lo hacía por ahí, por la calle. Aunque un día yo lo vi en un misterio con un tipo que vivía en el solar. Pero bueno, ya no vive ahí. ¿Y cómo se llama ese hombre? Le dicen Cocorioco, pero se llama Adrián García Fernández. Ahora está perdido el solar. Le dejé un punto de apoyo por si las moscas. No, y lo mejor tú no lo sabes. Adrián trabajó en la empresa donde se robaron la impresora, en mantenimiento. ¿Trabajaba en un momento del hecho? No, antes. Pero igual, mañana le caemos temprano y hablamos con el director. ¿Tu gente que averiguó las impresoras entre los particulares? Nereida Naranjo. ¡Olvídese de eso! Receptor de pelota como Pestano en Cuba no ha habido ni habrá en largo tiempo. No, coronel, nada. Ese es el mejor. Ese es el caballo. Sí, sí, pero mire, con Medina era muy bueno. Y también Juan Castro. Oye, ¿qué Medina, chico? ¿Tú te estás burlando de mí o qué? No. Oye, Medina, ¿se acuerda de él, si acaso, su familia? Mira, ahí está el hombre. Y mira, de esto no vamos a hablar más, ¿eh? El médico me dijo que no podía estar cogiendo estos barretines. ¿Qué pasa, viejo? Dime, mijo. Mira, el jefe sector, ¿tú lo conoces? Anda, mayor. Claro, ¿cómo está? Me dijeron que ese que va a salir de la cárcel es amigo suyo. Alguna vez fuimos casi hermanos. ¿Qué será esa gente? Son tus socios. Esa gente se criaron con nosotros aquí. Esa gente son los que van a sacar la cara por ti cuando tú tengas un problema. O parece que ya se te olvidó eso. ¿No es mala gente? Sí, pero está preso, ¿no? Cualquiera cae en desgracia, capitán. Está bien, pero usted no ha caído ni yo tampoco. Eso es verdad. ¿Ya usted sabe que esa gente le juraron venganza? Sí, pero están presos también. Y a punto de salir, capitán. Oye, móntate. ¡Móntate! A ver, le di a usted que la otra era la última. Sí, pero tengo problemas. ¡Dale! ¡Polo ruso! Buenos días. Necesito ver a la capitana Vania. Ella no está. Puedo esperarla. Tiene que dar la vuelta por la carpeta. Bueno, según tenemos entendido, en el momento del hecho ya no trabajaba aquí. Por suerte. Pero siempre le pudo haber quedado como a mí. Sí, sí, él andaba para arriba y para abajo con un tal Dagoberto, que fue uno de los sancionados en el robo de la impresora. Nosotros éramos yuntas, pero después que se fue de aquí, nunca más lo he visto. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Por qué iba a decir una cosa por otra? ¿A usted no lo sancionaron cuando lo derrobó la impresora? No, 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 pero eso fue una injusticia, porque ese día yo no... ¿Firme aquí? Mire su carnet. Su vuelta, que lo disfrute. Dígame. Buenas, ¿me puede enseñar el vasito de flores rojas? ¿Cuál? El vasito de flores rojas. ¿Este? No, del lado.
Tony, chequéame a Dagoberto Pérez Salazar. Vive en calle 76 entre 29 y 29A, Buenavista. Mira, busca posibles vínculos con el tal Cocorioco, pero vínculos recientes. Dale. ¿Qué pasó? Dale. Billetes falsos en la caja de una tienda. Al cajero lo están llevando ahora mismo para la unidad. Bueno, vamos. Capitana. Bueno, nos vamos después. ¿Sí? ¿Usted se acuerda de mí? Usted pensará que es una matraquilla mía, capitana. Pero yo sé que a mi hijo le pasó algo en esos días que estuvo fuera. Yo esos días que estuve desaparecido no estaba en la playa de borrachera en borrachera. Explícame esto. Tremenda confusión con ese billete, oficial. Imagínese usted. Esas cosas le pasan a cualquiera. Y la verdad es que yo, con el ajetreo de la pincha, más ni cuenta me di. Sinceramente. Vaya, no puedo creer, oficial, que usted vaya a pensar que... El cuento está bonito. No, pero no es un cuento. Y tú tienes tremendas dotes histriónicas. ¿Cómo es? ¿Que tengo qué? Que convences a cualquiera. Yo estuve a punto de creerme el cuento. Lo que pasa es que nosotros encontramos debajo de tu caja cuatro billetes como este. Y ahora a mí me ha dado por pensar de que a lo mejor tú engañaste a varios clientes y que de estos billetes tienes más en tu casa. Pero tranquilo. A lo mejor yo estoy equivocado. ¿Y estos? ¿A mí se te colaron con el ajetreo de la pinche? Dime, Vania. Ok. Ahí te nos vemos en la unidad. Me llamaste, yo estaba saliendo para acá, ¿qué pasó? El muchacho que estuvo toda la mañana esperándome allí sentado. ¿Qué hay con él? Ese es el hombre que estamos buscando. Maite, la falsificación tiene las mismas características que los billetes anteriores. Sí. Bueno. Pesa que yo me excita tanto. ¿Quieres más? Tú sabes. Ay, me encantaría que mi macho me lleve a un lugar de esos 2 semanas. ¿Qué no? Pero yo no tengo dinero para llevarte a un hotel. Ay, ni para comprarte una computadora tampoco. Yo estoy acostumbrada a que el hombre que esté conmigo me lo dé todo. Pero yo no... Ya te dije, una vez que te lo pongo todo, te pongo todo para que, mira, te compres tu computadora y me tengas a mí como una reina, ¿eh? Mm.
sabe que el viaje va a ser rápido. ¿Eh? Vamos. Escapado, chama. Mira esto, ruso. Kevin. Claro, yo no me puedo quedar en primera Santiago. Porque... Mira, imprime los primeros. Y si me enseñas eso otro con este, te puedes ir para tu casa con tu mamá. Tranquilito, tranquilito. ¿Eh? Buen trabajo, chama. Decían que yo era el Big Gay cubano. ¿Saben? El dueño de la Microsoft, el padre de la red de redes. Por favor. Vamos a hablar de Loretta. Yo no quiero que le pase nada a ella. Mira. La única forma de llegar hasta Cocorioco es a través de Loretta. Ella es la única que nos puede ayudar a que todo esto termine lo más rápido posible. Y que tú dejes de correr peligro. ¿Dónde vive? En regla. Buenas. ¿Loretta está? No. No. Miren. Yo soy muy amiga de una amiga de ella que vende ropa y necesito darle un recado urgente. Loretta. Loretta se sabe cuando se va, pero no se sabe cuando regresa. Hace muchos días que yo no sé de ella. Ya. Qué pena. Muchas gracias. Ponle un punto de apoyo. Móntate, que te quiero allá. A ver, ya terminé con ustedes. Oye, burro este metió todo en la computadora y borró los billetes. Y eres tú que tienes que hacerlo de nuevo. Vale. Los viajes eran largos. Y por el sonido sé que pasábamos el túnel. Ellos se quedaban ahí todo el tiempo mientras yo hacía el trabajo. Y creo que cuando me traían de regreso igual se quedaban ahí. Los tres. ¿Y quiénes eran los tres? Loretta, Cocorioco y uno ahí que le dicen el ruso. Tú sabes que me parece que hoy es un buen día para empezar a tirarlo, ¿no? Entonces no te preocupes. Y antes que tú te vayas para la pinche, yo voy y busco los billetes. Venga. Yo conozco al ruso hace un montón de tiempo. ¿Y dónde vive? Él vive en el canal. Bueno, vivía. Ahora la verdad es que no sé dónde está parando. Al ruso le dicen así, pero ¿cómo se llama? En la Villa Real se llama Giovanni, oficial. Pero la verdad es que el apellido no me lo sé. La verdad. Mira a ver si sale algo con el alias el ruso, que se llama Giovanni. Al parecer tienen montado su centro de operaciones en Gabana del Este o Guanabacoa. Torrella, Casablanca, casi nada. Más fácil se le pone un casucillo a un pulpo
quedar con ese lugar. Pero bueno, ¿qué hace? Estoy pensando. Tengo una idea. Mira, ya sabemos que ellos necesitan de ti nuevamente, ¿verdad? Por tanto, si te soltamos, se pondrán en contacto contigo. Y de esa forma nos ayudarías a agarrarlos. Mire, si yo vine a verla fue porque, ¿sabe? Para evitar que me alcanzaran. Si yo vine a verla fue porque, mire, a ver, nosotros te protegeríamos. Vale. ¡Levántate, coño! ¡Que tú no estás aquí de vacaciones! ¡Dale! ¡Dale! Mira, confía en que no vamos a dejar que te pase nada. En ese lugar donde tú estabas, ¿alguna vez te asomaste por la ventana? Sí, sí. ¿Y qué era lo que veías? ¿Mar? No, campo. Campo. Se ve que era un lugar bien apartado. ¿Y no recuerdas si había algo, no sé, que nos puede ayudar a identificar esa zona? ¿Un cartel? ¿Una casa? Las casas eran cómicas. ¿Cómicas? Ah, no sé, diferente. Y sé que ha pasado un tren. Te dije que el 17 es el aniversario de mami y papi. Sí, pero todavía no me has dicho si vas a ir o no. Sí, ya lo anoté en la agenda. Ellos piensan que es ir a comer y ya, pero yo les tengo preparado un cake. ¿Qué te parece? Cómicas. ¿Qué? Sí, sí, me parece bien. ¿Cuál de las dos opciones? No me estaba atendiendo. A mí el tren me despertaba todos los días a las 6 de la mañana. Y yo rápido me asomaba por un huequito que había en la ventana. Y como a la media hora pasaba otro tren. Lo que en sentido contrario. Que tenía un tren chiquito que tenía una cosa así que enganchaba con unos cables. A la misma hora que sale de aquí tiene una salida de Matanzas para acá. Jefe. Si ese tren, su primera salida es a las 4:43, ¿en dónde está a las 6 de la mañana? En Jersey. Y es en Jersey donde se cruza con el que viene de Matanzas. Muchas gracias. Bien. Hermano, después tú me acusas de tiñoso. Pero más fácil se le robaba el Juan Apestán antes que el tren de Jersey salga a tiempo. En esos días llevan tiempo. No, bueno, estamos de suerte, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Qué? ¿Qué hora es? Las 5. El jefe del sector de Jersey lo reconoció. Están alquilados en casa de unos viejitos que viven como si.
total, la casa lo único que tiene es esa puerta principal y otra entrada por el patio. Pienso que la mejor vía de acceso es por este pasillo. Dime, Tony. Confirmado con todo el mundo. Están en la casa y no han salido en todo el día. Pues vamos a ver. Métanle mano y recuerde que están armados. Correcto. Dale. Nadie tiene que salir herido aquí hoy. Nosotros podemos revisar las cosas y se puede tomar una decisión justa, teniendo en cuenta incluso tu cooperación. Tu cooperación en este caso es importante. No, 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 que va, mi hermano. Esa a mí no me conviene hacer. Oye, eso está lleno de policía. ¡Cállate, güey! ¡Cállate! ¿Cómo vamos a salir? Y ven acá, mi hermano, ¿eh? ¿Y eso cómo es? Estamos en disposición de ayudarte, pero tú debes ayudarnos a nosotros, Adrián. Debes ayudarnos a nosotros, debes calmarte. No, Acero, no. No, que va. No, mira, Acero, aquí entre tú y yo no me voy a calor. No, que va. No, Acero, no. No. ¡Mierda! Oye, esto se jodió. ¡Yo me voy! ¡Oye, no te vayas, ruso! ¡No te vayas, ruso, coño! ¡Vamos, ¿Qué tienen? La prueba definitiva de que los billetes salieron de esa máquina. Cocorioco tenía tu número en la memoria de su celular, ¿no? Oye, no se muevan de ahí. No se dejen ver mucho la cara, que la policía tiene una foto tuya y anda averiguando. Dale. Entonces, ¿supiste o no supiste algo de él después que se fue de la empresa? Tranquilo, que ya todo eso lo averiguamos, eso y algunas cosas más. Estás detenido por complicidad en el robo de la impresora de la empresa hoy. Este tipo es un fantasma, Guajiro. Mira que llevamos tiempo atrás de él y nada. Ya es como de la familia. Fíjate que yo creo que el día que cojamos a este tipo, yo lo voy a tratar hasta con cariño. Qué guerrita nos ha dado, chico. Para.